Enfrentamientos, desórdenes y detenidos dejó el paso del autodenominado Bus de la Libertad en Talca. Bus naranja adornado con mensajes era esperado por adherentes y detractores. Siete comunas del Maule recibieron certificación ambiental municipal. Se implementarán planes de reciclaje y ahorro energético y de agua. 14 parejas participaron en la 19ª versión del Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor. Demostraron que los años no importan para practicar a gran nivel nuestro baile nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Centro Noticias a través de las pantallas de TV Centro. El paso del autodenominado Bus de la Libertad no dejó indiferente a nadie. En la Plaza de Armas de Talca se enfrentaron adherentes y detractores. Los desórdenes dejaron 5 personas detenidas. Solo bastó que se posara frente a la Plaza de Armas de Talca para que se iniciara todo tipo de enfrentamientos. Agrupaciones religiosas y adherentes se recibieron al bus naranja adornado con mensajes como "Tengo derecho a tener papá y mamá", "Aborto es igual a asesinato" y "A mi hijo lo educo yo". Todo con el fin de manifestarse en contra de las ideologías de género en la educación sexual. Hoy nos hemos venido a levantar con el único fin de hacerle sentir a toda la ciudadanía, a todo el mundo evangélico, católico, a la gente que es cristiana, que tiene valores, de esta manera poder denunciar a la clase política que ha estado legislando leyes a espaldas de la ciudadanía, sin considerar lo que realmente la ciudadanía quiere, y menos si además nos quieren quitar el derecho preferente de educar a nuestros hijos. Es inconcebible que en un país democrático quieran adoctrinar a nuestros hijos quitándonos ese derecho preferente. Es imposible. Estoy en contra del aborto y estoy a favor de educar a mis hijos, de educar a mis nietos y a mis bisnietos, así como yo lo he educado, porque yo sé que con Dios se puede. Me da pena a ellos. Porque, ¿sabe? Yo conozco mucho, yo soy estilista UNICEF, he trabajado con colegas, a un colega mío lo mataron. Porque es aberrante lo que ellos viven, pero ellos no se dan cuenta que nosotros no estamos contra de ellos. Los mensajes no cayeron nada de bien en los grupos de diversidad sexual. La respuesta de los detractores no se hizo esperar. Sienten que el bus promueve el odio. Dicen que quieren educar a sus hijos, perfecto, háganlo. Háganlo en sus casas, háganlo como se debe, háblenle de sexualidad, pero no vengan con un bus a tirar odio, porque eso hacen. Este fin de semana, Ágata, una mujer trans, le sacaron la cresta acá en la región. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque gente como ellos dicen que no, que la gente homo, bi, trans, sexual, no son normales, que son engendros, los comparan con pedófilos, con zoofílicos. ¿Por qué? Porque quienes somos parte de esa comunidad queremos vivir nuestra vida con nuestra pareja. Pues es totalmente violento, pasa a llevar a las demás personas por una ideología tan cerrada de mente. Ellos se escudan en Jesús, en el amor, pero al final predican el odio, andan gritando. Nada que ver, pues. Si al final todos nos tenemos que querer, pero estas personas andan buscando el odio. Es el bus de la familia o autodenominado de la libertad. Para otros, el bus de la polémica. Lo claro es que su paso por Talca no dejó indiferente a nadie. Fíjese en estas imágenes, fuerzas especiales de carabineros despejó la vía, protegieron y escoltaron el avance del bus, queques de pintura acompañaron el recorrido.
El gobierno pidió mantener el respeto y la tolerancia, independiente de las posturas de cada ciudadano. 5 personas fueron detenidas, previa comprobación de su domicilio, quedaron en libertad, pero citados a la fiscalía por desórdenes públicos. Nosotros ya hemos dicho que este bus representa un factor de división, un factor que claramente no queremos que esté presente en las buenas relaciones que debe existir entre los habitantes de la región del Maule. Creemos que en las distintas posturas que deben existir cuando estamos hablando de un debate en materia valórica deben expresarse con tolerancia, con respeto, con inclusión y no desde esta perspectiva tratar de excluir, tratar de determinar que existen grupos sociales que están con el bien o que están con el mal. Creemos que hay que darle altura a los debates, que hay que tener altura de mira para abordar los temas valóricos y no puede ser en esta instancia, y menos para promover el enfrentamiento entre las personas. Estos enfrentamientos es lo que ocurre cuando se incita al odio, cuando promovemos la intolerancia. Efectivamente hay 5 personas detenidas, son contramanifestantes en una reacción, ¿no?, que fueron detenidos en el marco de su reacción a esta promoción del odio, de la intolerancia. Son personas que una vez verificado su domicilio van a quedar puestas en libertad. Agregar también que en Talca estamos terminando de digerir un ataque brutal en contra de una transgénera este fin de semana y por lo tanto el mensaje intolerante de este bus no es bienvenido. Tal como ha ocurrido en distintas ciudades del mundo, el paso del bus naranja dejó en evidencia las distintas posturas que se vieron enfrentadas cara a cara en la capital del Maule. Claro, un bus que ha generado polémica también no solo a nivel mundial, sino también en el paso por las distintas ciudades de nuestro país donde se han registrado diversos incidentes. Lo que hay que sacar en conclusión es que, claro, pueden haber posturas distintas, pero la violencia finalmente no conduce a nada. Y cambiamos de tema porque en el Hospital Regional de Talca nacieron trillizos. Se trata de 2 niños y una niña que llegaron a este mundo prematuros. Los hermanitos se encuentran internados en la UCI de la unidad de neonatología del Hospital de Talca debido a su condición prematura. La mamá de 30 años es dueña de casa y el papá es temporero. Viven en Pencahue y ya tenían otros 3 hijos. Admite que se les hará cuesta arriba la vida porque los trillizos, por ser prematuros, requieren cuidados extras y una vez que ya estén en su hogar, también requerirán de atención especial. Por ello, están organizando una rifa a beneficio de los pequeños. Importante entonces que se encuentren en buenas condiciones de salud y que pronto también puedan llegar a su casa esta familia que sin duda creció considerablemente. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa acá en Centro Noticias. Ya seguimos revisando más informaciones de nuestra región. Espérenos. Porque queremos estar contigo. Y acompañarte en tus mañanas. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Debe ser más cerca de ti.
Estamos de regreso para revisar lo más importante recurrido acá en la región del Maule. 7 comunas del Maule recibieron certificación ambiental municipal con el fin de desarrollar estrategias ambientales e implementar medidas para enfrentar los principales conflictos en sus territorios junto a la comunidad. Con la entrega simbólica de certificados en el Salón del Gobierno Regional, autoridades de gobierno y medio ambiente llevaron a cabo la ceremonia de certificación ambiental municipal, donde se reconoció a 7 comunas de la región del Maule por integrar e implementar modelos de gestión ambiental en sus municipios. Bueno, la certificación ambiental municipal es una certificación que se entregan, que es voluntaria, los municipios de manera voluntaria acceden a ella. Hay 3 niveles, nivel básico, intermedio y excelencia. Una vez que tienes el de excelencia ya podemos hablar de comunas sustentables. En el día de hoy vamos a entregar la certificación a 7 comunas, a 7 municipios, en la etapa de básico e intermedio. Certificación que fue creada en 2009. Este año, los municipios de Molina, Curicó y Colbún pasaron a nivel intermedio, mientras que Vichuquén, Río Claro, Hierbas Buenas y Parral entraron al nivel básico, lo que permitirá que los funcionarios municipales se capaciten en materias medioambientales. Es el primer paso. El primer paso sabemos que es tremendamente responsable porque ahora ya empezamos a implementar el diagnóstico realizado en la comuna de Parral, que tiene que ver con la reforestación, tiene que ver con los sectores rurales, tiene que ver con las aguas contaminadas que tenemos en nuestra comuna, aguas de riego donde se exporta la fruta que se cosecha finalmente de esas tierras, tiene que ver también con las bolsas plásticas que se entregan en los supermercados. En fin, hay varias iniciativas y compromisos adquiridos por parte de la municipalidad que se van a ir desarrollando. Pasamos de básico a nivel intermedio ahora, a través de un trabajo que estamos realizando en diversas áreas, tanto de educación, de residuos sólidos, con un trabajo con el tema agropecuario, infraestructura. Son muchas las cosas que estamos abordando con el Departamento Medioambiental del municipio. Estamos felices de estar acá y la idea es seguir avanzando para llegar después el día de mañana a nivel avanzado también en la certificación medioambiental. Ahora, 18 municipios forman parte del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, programa que tiene una duración de 2 años y medio, donde se desarrolla una estrategia ambiental comunal para abordar de manera sistemática los principales conflictos o situaciones ambientales presentes en cada territorio. Los pasos que vienen ahora es, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, trabajar en una ordenanza medioambiental que abarca muchos temas, desde el tema forestal, la tala de árboles, el cuidado, la tenencia responsable de mascotas, recolección de residuos sólidos, por ejemplo, proyectos que estamos trabajando para obtención de camiones recolectores de basura, incluso con las empresas privadas, como por ejemplo Colbún S.A., también trabajamos en programas de reciclaje de residuos sólidos en algunas villas de la comuna. También el trabajo educativo que se está realizando el departamento en conjunto con el Departamento de Educación en los colegios y el liceo. El programa incluye dentro de sus líneas de trabajo el reciclaje, el ahorro energético y de agua en oficinas municipales, capacitación de funcionarios y desarrollo de instrumentos para que la comunidad participe por cuidar nuestro medio ambiente. Importante que cada vez sean más los municipios que se entusiasman con esta certificación ambiental y sin duda va a ayudar a todo el ambiente nacional e internacional. Y no cabe duda que la llegada de extranjeros que viven en el Maule es un tema que llegó para quedarse. Una ciudadana colombiana con residencia permanente en nuestro país fue una de las extranjeras seleccionadas para obtener el subsidio para sectores medios del Mimbu. Podrá adquirir una vivienda nueva o usada. Elinor es ciudadana colombiana, pero hace 10 años llegó desde Barranquilla a vivir en Chile. Aquí siguió agrandando su familia. Tiene 3 hijos, 2 colombianos y una chilena. Después de llevar mucho tiempo arrendando y de conseguir su residencia permanente, decidió postular al subsidio para sectores medios del Mimbu. Desde Servio Maule informaron que ello le permitirá adquirir una vivienda nueva o usada, ya que el gobierno dispuso en 2014 que los inmigrantes se pueden postular a subsidios habitacionales y de arriendo, luego de obtener su residencia permanente en nuestro país. Por eso en la provincia de Linares, ciudadanos colombianos, chinos, peruanos y ecuatorianos han podido acceder al subsidio para sectores medios,
Extranjeros provenientes de República Dominicana y Cuba están haciendo uso del subsidio de arriendo. Todo el tiempo soñaba con tener mi casa y al fin lo logré. Ya tengo 10 años de estar aquí en este país. Decidí hacerlo ahora a largo plazo porque dije ya llevo 10 años pagando arriendo, así que hasta aquí y decidí postular. Y fui una de las beneficiarias en el 2017. Chile, nuestro país, está abierto a las migraciones, a las familias de otros países, en este caso colombiana, que tengan residencia definitiva acá en Chile. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de juntarnos con Leonor, junto a su familia, familia que fue beneficiada en el primer llamado del año 2017, familia que postuló al subsidio de sectores medios, y el día de hoy tenemos la oportunidad de entregar la gran noticia que ya van a ser parte de Chile, que van a tener un granito acá en Chile, como señalaba ella, y van a pasar a tener una vivienda ya definitiva. Y no van a seguir por 10 años como llevan hasta el momento arrendando. Importante también que los extranjeros tengan este tipo de beneficios. Y un campeonato comunal de cueca muy hermoso se realizó acá en Talca. Regreso de comerciales, les entregamos todos los detalles. Espérenos. ¿Sabías que Talca este año celebra la fiesta de la primavera? Y por eso hemos preparado un programa especial para ti. Cada jueves 22 horas, no te pierdas la fiesta de la primavera, por las pantallas de TV Centro. Estamos de regreso acá en Centro Noticias. En el rancho folclórico de Talca se llevó a cabo la 19ª versión del campeonato comunal de cueca del adulto mayor. 14 parejas de la tercera edad demostraron que los años no importan para practicar a gran nivel nuestro baile nacional. Dicen que la edad no es un impedimento para un buen zapateo de cueca. Así lo demostraron las 14 parejas que fueron parte del 19º Campeonato Comunal de Cueca de Adulto Mayor de Talca, en un rancho folclórico lleno de motivados abuelas, abuelos y familiares. Así como Nelson y Marta, quienes llevan más de 20 años practicando nuestra danza nacional. Siempre juntos, desde el año 71 que estamos juntos. Tenía 14, yo tenía 16. ¿Y la conquistó bailando cueca? No, la conquistamos estudiando. Estudiando. Hace 47 años que nos conocemos y 40 años de matrimonio cumplimos en junio. Me imagino que esto también lo ha unido mucho más con mi pareja. Sí, de todas maneras, pues, nos hace también sentirnos bien, pues, bien. No rejuvenece. Sí. ¿Cómo se siente aquí con este guante? Pero es un orgullo. Las parejas florearon de lo lindo en los tres pies de cueca iniciales, mientras competían por ser el representante comunal de nuestro baile nacional. Bailo cueca esporádicamente, porque nunca, primera vez que yo me presento en un concurso, ya, hace 20 años que somos de un grupo folclórico, pero no me atreví a bailar cueca, esa era la verdad. Y ahora perdí mi miedo y por mi club adulto mayor me incentivaron a hacerlo. Todos participáramos, todos tuviéramos los adultos mayores porque uno, la verdad, las cosas reconoce otra vida. Le vuelve a ser niño, vuelve a ser palomilla, como se dice realmente. Y esa es la verdad, las cosas. Nosotros hoy invitamos a 200 adultos mayores, tenemos una cantidad de 224 club activos, entonces tuvimos que escoger gente y escoger parejas también. Talca es una región folclórica, entonces nos costó mucho encontrar las personas indicadas y queremos escoger hoy las tres mejores parejas para ser las ganadoras del comunal. El público también fue parte de la fiesta. Las barras le daban ánimo a los adultos mayores durante los aros. Es que la competencia estaba reñida y los jurados la tenían bastante difícil. Hay varios puntos que son básicos: la presentación,
la comunicación, si hay fiato como pareja, hay que ver el cepillado, el escobillado, cómo lo hacen, si hay comunicación en el floreo, ya que cumplan con la velocidad que está pidiendo la música, ya hay que ver que el zapateo sea el adecuado, ya, y que terminen cuando terminan de cantar, o sea, que sea el corte preciso. Floreo, cepillado y zapateo. Los cuatro finalistas dieron lo mejor de sí para llevarse el primer lugar, pero con solo el hecho de bailar seis pies de cueca de alto nivel, los convertía a todos en ganadores. Lo disfrutamos plenamente. Es una cosa que uno hace con gusto, porque lo apasiona realmente. Entonces, si faltaron algunos detalles, somos humanos. Es algo bonito, es algo que nos apasiona, es lindo y podemos hacerlo. Entonces, feliz. Por la cueca, siempre. Los 20 años de experiencia de don Nelson y la señora Marta le permitieron ser los campeones comunales de cueca de adulto mayor. Merecido triunfo que fue reconocido por todo el rancho folclórico. Emocionante por tener un nuevo título comunal. Nunca habíamos ganado un comunal, solamente habíamos ganado regionales, porque nos hacían comunales. Aquí está toda la etapa, comunal, provincial y regional. Así que orgulloso de ser tarquino, orgulloso de bailar cueca, nuestra danza nacional, con mi esposa amada, y decirle a la comuna de Talca que van bien representados. Es muy lindo, muy hermoso, muy natural. O sea, nosotros somos natural, lo que a nosotros nos nace del alma. Y también la alegría porque los adultos mayores transmiten esa energía positiva y hoy día tuvimos un lleno total en este rancho folclórico que nos comprometimos también con la agrupación de folcloristas a mejorar, porque yo tengo que tener un espacio para desarrollar nuestro folclore y para toda la familia, no solamente los adultos mayores. Pero de manera muy especial hoy día tuvimos este campeonato comunal donde los adultos mayores vibraron, los adultos mayores participaron y se van muy felices todos, yo creo que fue una tarde redonda. Tarde redonda en el rancho folclórico de Talca, donde nuestro baile patrio, la cueca, fue sin duda la reina de la fiesta. ¿Qué les pareció? Un bonito evento ahí en el rancho folclórico de Talca. Felicitaciones a los ganadores que pasan a la instancia provincial. Y es momento también ahora de revisar el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región seguirá cubierto y con niebla, variando a nublado. Curicó, Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de solo un grado. La máxima apenas también a los 13, jornada muy fría. Mañanas también muy heladas durante toda la semana. Cauquenes, una mínima también baja de 5 grados. La máxima llegará a los 12. A seguir abrigados entonces en la mañana, sobre todo al momento de salir al trabajo o también al colegio o universidad. Y así estamos poniendo fin a esta presente edición de Centro Noticias. Como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Continúe en compañía de TV Centro.